Vamos a actualizar el estado de las rutas en este preciso momento. Vamos a hablar con el director de la Policía Caminera, Gustavo Di Stefano, para actualizar esta información. Di Stefano, ¿cómo está? Buen mediodía. Buen mediodía, Marcela y distinguida audiencia. Bueno, ¿cómo está la situación hoy? Vamos a hablar de las rutas que están cortadas en este momento. Ante todo, dígame, no precisamente muchas están cortadas por el tema del fuego, muchas otras están cortadas por el tema del humo, ¿no? Y está repartido, como usted bien lo está graficando, entre el polvo de suspensión producto del viento, del alto metraje que tenemos anunciado de la víspera, que hemos tenido el ingreso del viento sur hacia la provincia, y otro tanto producto del humo reinante de los incendios forestales que se están registrando desde la jornada del día de ayer. Comisario, ya esto venía anticipándose hacía varios días que el clima estaba comportándose de esa forma y veíamos ya polvillo y polvo en suspensión. Y la visibilidad se dificulta tanto que no se puede circular. Ya hemos tenido antecedentes serios, por eso está bien que la caminera vaya tomando sus precauciones. A esta hora, ¿cuáles son las rutas que están interrumpidas? ¿En dónde hay que prestar atención, Di Stefano? Bueno, justamente por prevención, por el polvo en suspensión y la reducción de visibilidad, es que Policía Caminera en este momento está efectuando los cortes en el camino del cuadrado, en la ruta Nacional 9 Sur, entre las localidades de Toledo y Pilar, la autopista Cor Rosario, desde el acceso que tiene desde los anillos de circunvalación hasta el cruce con la provincia del 13, esas son las bajadas que tenemos hacia Villa Rosario y Pilar, la ruta C45, entre el cruce Alto Fierro y la localidad de Río Segundo, atravesando Loza de Rafael García, la ruta provincial E68, desde el ingreso por la autovía 36 hacia la localidad de la Cruz por incendio forestal. Y por último, la Nacional 19, entre la localidad de Malvinas, Argentina, y Piquillín, por polvo en suspensión. Bien. Di Stefano, ¿el camino al cuadrado se ha transformado un poco en base de operaciones? Es exactamente. Estamos trabajando en forma conjunta y coordinada con la gente de Defensa Civil, donde en estos momentos están circulando vehículos de emergencia y los helicópteros que van transportando a personas hacia los diferentes puntos de la montaña donde se están generando estos incendios forestales. Di Stefano, televidentes, automovilistas preguntan, nos están preguntando nuestra redacción a esta hora, ¿hasta cuándo durará el corte en todas estas rutas? ¿Qué estimaciones hacen ustedes de acuerdo a los datos que van manejando? Y de acuerdo a las informaciones que va emitiendo el servicio meteorológico que la va actualizando, posiblemente a cierre de tarde, noche, vaya disminuyendo la intensidad del viento y ahí sí tengamos la posibilidad de generar este levantamiento de corte de ruta, pero no tenemos un horario estimativo, sino antes de estar permanentemente en consulta y haciendo las evaluaciones correspondientes en los diferentes tramos que están los cortes. ¿Hay algún otro camino, Di Stefano, que en estos momentos se esté analizando cortar? No solamente esto que estoy en este momento relatando, y vamos a estar evaluando, porque tenemos móviles que están distribuidos en todo el mapa del territorio provincial, entonces estamos atentos en toda la ruta y esta información se va actualizando para información de la gente y aprovechando el medio que tengo ahora, o ustedes presentes que me están haciendo la nota. Tenemos una página web en la Policía Caminera, a través de la Policía de la Provincia de Córdoba, donde esa información se va actualizando al instante, que también se puede consultar a través de ahí a una persona que desee hacer algún viaje o circular por alguna ruta en particular. Claro, ha funcionado el sistema de alerta temprana, del cual habíamos hablado tanto, 10 años a la fecha, después de aquellos accidentes que hubo sobre la autopista, y que, bueno, se pedía que se alertara antes. Eso está haciendo la caminera a esta hora. Exactamente, desde la víspera tenemos esta alerta meteorológica que íbamos a tener ráfagas de viento, posiblemente hasta 65 kilómetros por hora, que sería el punto más alto que estamos teniendo en algunas partes de ruta, y esta ráfaga va a provocar el quite de visibilidad producto del polvo en suspensión o el humo producto de los incendios forestales, y es por eso que hemos determinado estos cortes de ruta para prevenir algunos siniestros viales. Muy bien. Bueno, prudencia le pedimos a toda la gente, porque más allá de que a lo mejor si tienen que viajar esté transitable en la ruta, evidentemente en el ambiente se respira humo y se respira tierra, así que hay que tener mucho cuidado, la visibilidad no es buena en muchos sectores. Gracias, Di Stefano, muy amable, comisario. A su disposición, Marcelo, un gusto. Gracias, gracias.